¿Cuántos recursos tenéis a vuestro alcance? Pues aquí en esta clase de informática tenemos 9 ordenadores de los que dispone. ¿Y en clase, en el aula, tenéis ordenadores? 1 para el profesor. Veo que tenéis vuestros portátiles. Sí. ¿Es habitual llevar el portátil a clase? No, la gente no lo suele traer. ¿Sabes qué son las TIC? Sí, sí sé lo que son. ¿Qué son? Son tecnologías para innovar y para comunicarse. Muy bien. Cuéntame qué uso hacéis de ellas en clase. Pues en clase hacemos ejercicios, trabajos y tú nos evalúas por la pantalla. Ahora me voy a meter en mi aula virtual. Pongo mi usuario y también mi contraseña. Y así puedo acceder a mi zona del aula, a mi escritorio. Me meto en Empresa e Iniciativa Emprendedora. Y me sale a la izquierda una barra con varias secciones. Está programa, calificaciones, archivos. Luego tenemos interacción, que están los foros, wikis, chat, contactos y email interno. Voy a mandar una actividad y me meto en programa. Me meto en marketing, ya que la tengo pendiente de terminar. Nuestra profesora pues nos pone desde su aula de profesor unos contenidos que tenemos que seguir como un guión. Y unas actividades debajo, que en este caso nos pone 2. Y la primera la tengo pendiente de entregar y la segunda ya la tengo hecha. Tengo la actividad hecha en un Word. Entonces le doy a seleccionar archivo. Y desde mi escritorio pues busco mi archivo y lo adjunto. Una vez que está adjuntado pues le doy a aceptar. Y arriba nos sale como una pestaña de que está entregada correctamente la actividad y también le doy a aceptar. También le doy a regresar después de haber terminado la actividad para que me muestre las actividades de este tema y para ver lo que me queda pendiente. Voy a programa. Y me aparecen los porcentajes de las actividades que tengo hechas. Una vez que estoy en programa otra vez, pues ya miro los porcentajes que me quedan pendientes y los que no me quedan pendientes y luego me voy a calificaciones. Me meto en el tema que me interesa saber la calificación que me ha puesto la profesora. Y aquí me salen pues lo que he sacado en las actividades.
si quiero mandar un mail a un contacto. Busco el destinatario. Y señalo con un tic a quien quiero mandarle un mensaje. Le pongo un asunto para que sepa de qué va el mensaje. Y un mensaje. Y le doy a enviar mensaje. También me sale una pestaña en la que el mensaje ha sido correctamente enviado y le doy a aceptar. Para salir de del aula, abajo en el medio me aparece cerrar sesión. Y para cambiar de asignatura, pues también me sale al lado las asignaturas que tengo en una pestaña y elijo cada asignatura. Cerramos sesión y arriba te sale una pestaña que le das a aceptar y ya está. ¿Qué valoración tienes en general? Pues la verdad es que es muy buena, sirve de mucho, aprende mucho y tiene muchas habilidades. ¿Cambiarías algo? Sí, hay que ir innovándola un poco más, poniendo el templo a tono, poco a poco. Vale, gracias.